Hola, ¿qué tal, plebes? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Nuestra receta de hoy va a ser un bistec de res con calabazas, para lo cual vamos a necesitar carne de res, calabazas en pedacitos, unas ramitas de cilantro, cebolla, chile y tomate. Y vamos a comenzar. Primero que nada vamos a cortar nuestra carne en cuadritos. Yo la estoy cortando en cuadritos, tú la puedes cortar como tú gustes. Se me olvidó mencionarles, también vamos a ocupar sal con ajo y pimienta para sazonar nuestra carne. Yo aquí tengo más o menos como medio kilo de carne para esta receta. Tenía, son como unas dos calabazas también cortadas en cuadritos. Las vamos a cortar nuestra carne a nuestro gusto. Yo la estoy cortando en cuadritos. Tú lo puedes hacer como tú gustes. Quiero aprovechar aquí este momento para darle las gracias a todos mis suscriptores por su apoyo. Muchas gracias. Si tú eres nuevo en este canal y no te has suscrito, te invito a que pases y revises mi contenido. Veas todo lo que tengo. Si te gusta, te quedes y formes parte de mi comunidad. Vamos a seguir cortando nuestra carne en cuadritos o como tú gustes, ya te dije, de todas maneras es la misma. Bien, aquí ya terminamos de cortar mi carne. Aquí ya la terminé de cortar. Ya la puse acá en una cazuela, se me pasó grabarles. Aquí ya la tengo en mi cazuela, ya le eché sal con ajo y pimienta. Aquí la estoy dejando que se empiece a dorar un poco, que suelte su jugo, porque ocupamos también que suelte su jugo para que le dé sabor. Aquí ya tengo, voy a empezar a picar mi verdura. Yo usé media cebolla mediana. La voy a picar en cuadritos. También si no te gusta la cebolla, no le pongas cebolla. O ponle menos cebolla. De todas maneras te va a quedar rica la comida. Ponle menos cebolla si no te gusta cebolla. Si no te gusta el chile que uso yo, ponle del que tú usas. Tú hazla a tu estilo. Yo nada más les estoy dando como una idea y ustedes háganla a su estilo. Ahora voy a picar el chile también así, de igual manera en cuadritos. Le vamos a quitar la semilla al chile porque no me gusta que lleve tantas semillas. Las que se quedaron nada más ahí es lo que vamos a usar así. Voy a seguirlo cortando en tiritas y luego cuadritos. Voy a picar el tomate, voy a usar medio tomate porque es este un tomate grande. Voy a usar nada más la mitad. Le vamos a quitar esta partecita de aquí que es más dura, es donde viene pegado el tomate a la mata, no sé cómo se llama y no quiero decir palabras que no son. Y lo vamos a cortar en rebanadas y luego en tiritas y luego en cuadritos. Así la otra parte que me quedó también la vamos a terminar de cortar igual. Así, ahora voy a cortar las ramitas de cilantro. Eran como unas tres ramitas o cuatro nada más. Así la vamos a cortar y vamos a reservar todo para ahorita que ya esté lista nuestra carne. Y aquí con mi carne ya, miren, ya soltó más jugo.
ya está un poquito más cocidita, con más jugo. Vamos a agregarle toda nuestra verdura para que se vaya cocinando con el mismo jugo también. Así le vamos a agregar toda nuestra verdura. Vamos a mezclar y vamos a dejar aquí cocinar unos 2-3 minutitos que se cocine un poco más la verdura y la carne. Vamos a tapar y vamos a dejar cocinar unos 2 o 3 minutitos nada más. Y bien, aquí ya pasaron 2-3 minutitos. Ya está más cocidita nuestra verdura. Vamos a mezclar un poco. Y vamos a agregar las calabazas. Yo le voy a agregar salsa de tomate, pero esta está un poquito picante, tiene poquito chile. Así le voy a agregar un poquito. Tú usa la que tú quieras, si no le quieres poner picante. Usa puro puré de tomate. Y le voy a agregar como una media taza de agua. Voy a mezclar un poco. Y voy a dejar que se cocinen. Ya las calabazas, o sea, también serían unos 3 minutitos, 4, porque la calabaza es blandita. No la quiero que casi se desbarate. Ahorita ya nada más, ya que esté listo, que pasen los 3 minutos, aquí hay que rectificar la sazón para que esté bien sazonado y vamos a servir. Yo lo voy a servir en este platito un poquito hondo porque tiene mucho caldito. Tú lo puedes servir, perdón, acompañar con arroz, frijoles, ensalada, con lo que gustes o así con caldito como tipo sopa. Porque está muy jugosito. Ahora le vamos a echar un poquito más de caldito. Y bien, así queda ya nuestro platillo de hoy, que fueron carne de res con calabazas. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo. Y síguenos en nuestras redes sociales, que en todas estoy Magda Verdugo. Hasta luego.